canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de la marca DAWA, el programita que se instala en la computadora para poder visualizar las cámaras y reproducir las cámaras. Vamos a analizar la función búsqueda inteligente. Si ustedes utilizan la marca DAWA, en el firmware del grabador tienen la opción búsqueda inteligente, pero también la pueden utilizarla en el CMS, en el programa que está instalado en la computadora. Primero, muchas gracias a todos los que están suscritos. Espero que si es la primera vez que tú visualizas este tipo de video tutoriales educativos, te puedas suscribir. Intentamos hacer la mayoría de las semanas dar información útil de alto contenido. Un abrazo desde Guayaquil, Ecuador, a todos los suscriptores. Gracias por su preferencia y gracias por ser parte de nosotros. Nosotros somos Bit. Aquí está nuestro sitio web. Al final les voy a indicar los beneficios cuando lo visites. Este es mi número de mi móvil. Nosotros nos dedicamos, nos especializamos en lo que es videovigilancia. Si estás en Guayaquil, Ecuador, nosotros te podemos hacer una visita técnica sin costo para determinar los equipos más apropiados. Si tienes alguna pregunta, me puedes hacer a través de mi celular. Bien, retornando al tema. El objetivo que vamos a hacer, el Smart PCS es un programa que lo instalo en la computadora para poder visualizar las cámaras, también para reproducir lo que son los videos. Es realizar una reproducción, una búsqueda, y vamos a ejecutar la función Smart búsqueda inteligente en el Smart PCS. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo seleccionar un área y cuando hay un movimiento me va a mostrar. Por ejemplo, tengo un vehículo en la calle y se robaron la llanta. Entonces yo no sé a qué hora se robaron y no estoy, solamente puedo utilizar a través del Smart de la empresa DAWA. Entonces yo puedo seleccionar el área y puedo ver cuando verdaderamente hubo el movimiento en ese sector. Utilizando el Smart PCS, me voy donde dice reproducción. Aquí está el área de trabajo. El área de trabajo está comprado por algunos frames. Este es el frame principal donde se va a mostrar todo, la cámara o las cámaras. Aquí yo puedo ir modificando si quiero 4, 16, etcétera. Tengo la línea del tiempo, que es el frame que está de color blanco. En la parte inferior yo tengo las opciones de cómo cortar, sacar respaldo, que eso sí hay videos anteriores. Y esta es la de búsqueda inteligente. Cómo acelerar, tiene hasta 8 velocidades, etc. Aquí yo tengo cómo voy a seleccionar. Por ejemplo, si yo quiero buscar una cámara, yo tengo un frame donde yo voy a seleccionar. Hago clic, me va a displayar, me explica el nombre del grabador, me va a displayar todas las cámaras y puedo seleccionar un checkbox. En la parte de aquí del frame, yo voy a seleccionar el tipo de grabación, si es principal y secundaria, como la hora de inicio y final, y buscar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nosotros vamos a tener en la parte inferior izquierda proceso de exportación, si lo hago a copiar en un pendrive, hacer un clic de tiempo de video, eso sí tengo un video, búsqueda inteligente. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar, es la cámara número 5 de dispositivo, hago clic para seleccionar qué grabador deseo y qué cámara voy a ejecutar. En visualizar, voy a, para no complicarme, pongo todas las grabaciones, por default vienen todas las grabaciones y tengo tipo de transmisión, principal y extra. Principal significa que es de alta calidad y extra es con baja calidad. Con respecto en sí, yo tengo que decirle al grabador, en este caso al Smart PCS, que me haga la búsqueda en base a un parámetro de tiempo. Tengo lado izquierdo, inicio y fin, es un rango. En el rango tengo que ponerle, en este caso, el año, el mes y qué día. Lo que está con verde es que sí hay grabación. Lo que no está con verde, no hay grabación. Entonces estoy diciendo de julio 29, el día 26, desde las 0 horas. Yo aquí le puedo poner una hora, 2 horas, 24 horas, 12 horas, etc. Y final, le digo el mismo 26, pero a las 24 horas, o sea, me va a mostrar todo el día
y toda la noche, o sea, las 24 horas le pongo guardar. Y al final le pongo buscar. Como estamos llenando los parámetros para que él haga la búsqueda. Yo me imagino que tú ya sabes, pero de todas formas, seleccionas el grabador, seleccionas la cámara, le pones todas las grabaciones principales, te lo dejas como está, le pones la fecha y la hora, la fecha de hora iniciar y le pones buscar. ¿Qué es lo que hace cuando va a buscar? Él va, te busca en este caso en el grabador, si está bien puesto en los parámetros, y te va a mostrar la línea del tiempo. En esta oportunidad yo tengo configurado este grabador para que me grabe constantemente. La línea verde significa que me va a grabar todos los minutos, todos los segundos constantemente. ¿Dónde encuentro la búsqueda inteligente? Es en esta área. En esta área donde dice clip de video, exportar y tengo búsqueda inteligente. Si yo me va a salir en forma de un, llamemos un carrillo, un cassette, ¿no verdad? Yo le voy a ejecutar play y él me va a comenzar a mostrar desde el inicio, ¿no verdad? Me va a comenzar a mostrar. La idea es que cuando una persona en la vida real, ¿qué sucedió? Este es un muy buen cliente mío, me dice que han rayado la pared, la puerta de la casa de él han rayado. Entonces, él no sabe ni día ni hora que ha buscado y no encuentra. Entonces, yo de forma remota, usando el Smart PSS, él tiene configurado con P2P. Cuando ingrese la persona le va a detectar el movimiento y yo puedo detectar en qué hora fue el movimiento. ¿Estamos claros? Entonces, continuando con la lámina, yo presiono búsqueda inteligente y me va a salir unas cuadrículas como que fuera Excel. Yo voy a marcar el área. Tienes que tomar en cuenta, como en esta oportunidad, no vayas a marcar dónde está la planta. ¿Por qué? Porque con el viento se te va a estar moviendo la planta y vas a tener a cada rato muchas búsquedas. Entonces yo selecciono esta área, por ejemplo, selecciono esta área que le voy a decir cuando haya movimiento en esta área, me muestre. Eso es lo que estoy indicando. Presiono otra vez búsqueda inteligente. Aquí está búsqueda inteligente. Me va a salir que ya mandaste los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que le estás mandando al grabador? El área que quieres afectar. Y te va a salir sin ejecutar. Pero te fijas que ya hay unas rayitas de color como rosadas, rojas, llamémoslo así. Eso significa que son donde sí hay movimiento. Donde encuentra el movimiento el grabador. Donde encuentra el movimiento. Todas estas pequeños tiempos es donde sí hubo movimiento. Hago clic al inicio porque si hago clic a las 8, él me va a hacer de las 8 para adelante. Si hago las 6, a las 4, de las 4 hacia el futuro, ¿no verdad? Entonces pongo al inicio y le pongo play para ejecute. Y él me dice que a las 8 y 54, ojo, yo le comencé a las 0 horas. Él salta porque su primer encuentro de movimiento fue a las 8:54, que detectó un movimiento. Para salir de la búsqueda inteligente, simplemente le presionas el botón de al lado que está junto a búsqueda inteligente. Entonces, de esta forma, yo lo veo muy útil. Yo lo he visto en Smart PCS, lo he visto en tanto en los marcas de grabadores como CP Plus, en el DAWA. Te comparto mis dos sitios web, que tú lo puedes encontrar en descargas, firmwares, CMS, herramientas, APK que ya voy a poner para ver en los televisores, en los smart. También te comparto el de aquí que hay sobre paneles solares, energía fotovoltaica, etcétera. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Útil, no, ¿por qué lo hago? Porque no encontraba. Justamente como en la vida real me pasó eso. De que el cliente quería ver, él vive muy lejos de donde yo estoy, entonces tuve que investigar y poderlo encontrar. Bueno, espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.